Muy buenas, Dead Pixel, para todos. Estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth. Y voy a poner la cámara en su sitio, por favor. Que la liamos. Todo bien. Se ve bien, hay un poquito de luz por ahí de fondo. Y eso es que, ¿veis eso que parece un destellaco? Es una rejilla así abierta, pero como llega la luz de frente y rebota contra el borde, hace ¡puff! Y sale ahí. Algún día tendré que enseñar esta zona. Tendré que salir algún día a la calle con la cámara a hacer un vídeo. En fin, estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth. No me he fijado que todo funcione perfectamente. Parece que sí. El ratón se me ha vuelto loco. A novedades que sale. ¿Por qué sale? No, esto no debería pasar. ¿Por qué está el ratón en el juego? Rico. Esto no debería pasar. No digo, yo ahora lo guardo, así que no. Ya no. No sé. Vale, cuando se pone en batalla completa parece que no sabe. Da igual, el caso es que voy a poner el mod de las stats, que se me ha olvidado. Sí, yo ya ahora empiezo los vídeos y mola más, es como más familiar todo, ¿no? En vez de empezar, bueno, he hecho el saludo. Muy buenas de pisa del aparato, pues si no lo he hecho, creo que sí que lo he hecho, he saludado, da igual. El Alzheimer, muy bien. Vámonos a para pupi, pepa, pupi, al mod de las stats abierto y pongo esto en batalla completa. Ya sabéis que para poner el mod de las stats, el Missing Hat 2, tenéis que descargar, descomprimir y ejecutar. Sale confeti. Cartel luminoso, que me voy a poner un cartel aquí atrás o algo. Bueno, aquí no, pero en el cuarto de Sevilla. Me lo voy a apañar para que haya un cartel que ponga descargar, descomprimir y ejecutar. Y la gente me preguntará igualmente. Quiero un dibujo de eso, tío. Ponérmelo ahí impreso en grande. Bueno, en el caso de vamos a hacer una nueva run en aleatorio, porque me ha apetecido otro día hacer algo en aleatorio. Hay un par de mods que quiero probar, pero por ahora no les voy a dar mucha caña, porque ya he dado mucha caña a los mods, así que vamos a pegarle un par de runs normales. En el run anterior me salió de Lost y fue muy humillante porque no me salía solo. Dios mío, qué susto me ha dado. ¡Nope! ¿Por qué, Illo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Después de Lost Blue Baby, tío. ¡No! La araña se ha sacrificado por sus compañeras, ellos. Dios, esto va a estar jodido, ¿eh? Que no salgan demasiado, la liamos. La araña ha movido el barril y se ha sacrificado por sus compañeras. Dios, son todo inteligentes. Madre mía, han evolucionado. Déjenme, muere, por favor. En fin, a ver si no se me va la cámara al peo, que en el vídeo anterior se fue como 4 o 5 veces y me daba cuenta y la tenía que volver a poner. Porque no sé, yo me mola hacer el tonto y si no hay cámara no puedo, no puede ser esas cosas tan feas, que me pasan a mí. Vámonos. Bueno, Dios, ¿cómo han salido ahí? En fin, vamos a... Me ha costado limpiar la sala, Vamos a ver si encontramos la salita del tesoro. Otra sala con mil arañas. Me cago en... Joder, chaval. ¿Por qué me odia el juego? ¿Qué le he hecho yo? Todos muertos, venga. Dios, qué bien mierda de esta. A ver si puedo matar a la tonta polla esta aquí. Bien. Vale, vamos a ir rompiéndole los cascarones que va dejando y luego ya nos encargamos de... Deja de soltar mierda, por favor. Nadie te quiere y es por algo. Dios, ¿cómo corre tanto? Qué susto me ha dado. Ahí, a la esquina, con una subnorma. A la muerta. Joder, me está costando el run, si no mata... Es que la sala del tesoro sabe dónde estará. Joder, el boss primero. Madre mía, las salas, qué bien, ¿eh? Ya, venga, esta es más fácil. El problema es que no tengo... No tengo bombas. Me gustaría tener bombas. Tech 5, te quiero. Esto está chulo. Esto está chulo. Unas cuantas bombas, please. Dos bombitas estarían bien ahora. Ah, vale, Blue Baby tiene un poquito más de daño al principio. O a lo mejor que me han dado daño y ni me he fijado. No, pero parece que sí, que es que tiene un poquito más de daño al arrancar. Tío, está todo el puto mundo jugando Pokémon GO. Bueno, esto lo estoy diciendo ya dos semanas después, ¿no? Porque esto lo vais a ver dos semanas después de que yo lo esté grabando. De hecho, sí, dos semanas justo después de que yo lo esté grabando. Y está todo el mundo con el puto Pokémon GO y yo aquí muerto de asco. ¿Por qué no puedo jugar a Pokémon GO? ¿Por qué? ¿Por qué nadie me quiere? Mi móvil no lo tira, necesito comprarme un móvil nuevo. Mi móvil no lo quiere. Necesito comprarme muchas cosas. Estoy ahorrando ya, la verdad, con lo que voy sacando del canal voy a empezar a ahorrar. Lo primero que tengo que hacerle al PC, el upgrade definitivo, que me falta procesador y placa. Ya me he comprado la gráfica con la que tiro de puta madre. Y lo segundo, a ver si llega fibra óptica jodida a donde vivo, porque es un coñazo esto. Por favor, hazme el favor de morir, gracias.
Vale, vamos a pillar el cubete. Sí, ¿no? Sí. No podemos rolearlo, no sé ni por qué me lo he cuestionado. En fin. Y sigo sin tener bombas. Y me voy sin bombas, me parece a mí. A llorar al parque, ¿no? Pero sin bombas, ni llaves, ni monedas, nada, ¿eh? Soy un pobre. Nada, no tengo nada. Ahora aquí me ha dado una llave, yo lo sé, son buena gente y me ha dado una llave aquí. Venga, a alguno le dará... Que tenés que separarme para que venga ella. Me cago en... Bueno, pues nada. Uf, le ha costado, tío, le ha costado. A ver, sigo sin llave, pero por lo menos tengo una bomba. Me puedo hacer un canje en algún lado. Dios, qué bien me ha venido esto. Esto va a ser esto bueno, ¿eh? Bestia, Sap. Yo lo sabía. Me ha bajado el delay un poquito. Un 20% más rápido disparo ahora. Más o menos. O sea, son números aproximados, obviamente. Qué bien está el Tech 5, macho. Mira lo que tenemos aquí. ¡Oh! ¡Ay, qué rico! Pues qué asco que me toquen estos personajes tan asquerosos para jugar los runs estos. Pero bueno, por lo menos un poquito más de desafío. No me sale nada de la mierda, ¿eh? ¡Hala! A chuparla. ¡Joder! Que no tengo nada, tío. Venga ya, una llave, por favor. No me la van a dar, ¿no? Bueno, voy a entrar a la sala de demonios a ver qué me encuentro. Pero vaya, nada, tío. Luego llegaré al útero, que ya no hay sala de tesoro y me saldrán 300 llaves. Y bueno, eso sí llego. Porque como me pase como en el run de los... Toma, tonto. Toma. Está roto el cubo de carne. Que a sala del demonio. Vida. ¿Me conviene? 1, 2, 3. Me pondría en... No me conviene tanto realmente, pero me lo voy a llevar por si acaso porque da igual totalmente. El vuelo me voy a llevar. El otro me da igual. El vuelo me va a venir muy bien. De hecho, ahora me puede dar algo el vuelo, vaya. A ver qué puedo pillar por ahí. Una llavecita, Plox. Una llave y Magic Mushroom. Ahí, Magic Mushroom, bien bonito. Eso, vaya. Puta mierda. Y puta mierda, al cuadrado. Nada, esta sala creo que no me ha salido nunca, ¿eh? Este tipo de sala. No lo sé. Llamadme loco, pero yo creo que no. ¡Hombre! Menos mal. Joder, chaval. El beso de la serpiente no está nada mal. No está nada mal con Blue Baby esto. Nada, nada mal. Me puede ayudar bastante. Era el venenito. Si mataba, creo que 100% daba corazón. No estoy seguro si era 100%. Hay una posibilidad muy alta. La cosa es que tiene que matar. Y ya de por sí envenenarlo es difícil. Porque no salen muchos. En fin. Venga, venga, que este run me lo hago. Me duele un poco el ojo, la verdad. Es el último vídeo que estoy ya grabando para dejar preparado para Dinja y tal. Así que el próximo vídeo que veáis después de este, probablemente, y espero que no haya ningún problema, sea el del viaje. Dinja barra Game Police y tal. Es que voy a estar 2 semanas sin grabar ni sin hacer nada. Yo me lo voy a echar de menos. Mira, ahí ya, un corazoncito negro. Perfecto. Ha sido worth eso. Ha soltado. ¡Uy, qué rico! Qué rico lo de los corazones negros, chaval. Vamos a pasarnos lo teta. Uy, cuidado. Y otro, chaval, y otro. Vámonos. Si seguimos así, bien, ¿eh? Y además ya tengo pickups, que era lo que estaba buscando antes. Vamos a entrar a la... Como vuelo y tal, vamos a entrar a la sala de eso. Además, hombre, por supuestísimo, esto está roto. ¡Ay, Dios mío, sí! Y otro corazón negro. Madre mía, The Moon, perfecto. Nada. Me voy gratis. ¡Ay! Déjenme. Una llave gratis. Vamos a la sala de sacrificio ahora gratis. ¿Todo gratis? Todo gratis. Abro gratis. ¿Qué pasa si pillo esto? Que puede salir mal. En verdad es divertido hacerlo así, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala los corazones negros! ¡Hala los corazones negros, chaval! Era... No, a lo mejor era que si lo mataban mientras... Lo tenías que matar mientras estaba envenenado.
Claro, pero no dura muy poco, pero si lo matas mientras está envenenado, te lleva el corazón negro, entonces. Era así. Oye, me gusta esto, ¿eh? Me gustan las lágrimas estas. O algo así, no sé, tampoco me sale... No sé, pene. ¡Pene! He dicho. Soy súper inteligente y digo palabras súper inteligentes que se adecuan a mi inteligencia. Oye, me ha salido esto. Iba a decir que me había salido maldizado. Lo cual es un poco... ¡Uy! Esa llave. Esa llavecita de mis entretelas. Hijo puta. Esta llave que me va a abrir los cofres gratis. No ha salido la caca. No había espacio y no ha salido. Vaya mierda. Yo no sé vosotros, pero yo aquí veo borras y has y todo, ¿eh? Con el beso de la serpiente y aquí en este piso ya he pillado un montón de mierda. Con la llave dorada esta que me ha tocado, que es 10 de 10, chaval. Esto va a ser esto bueno. ¿Has visto qué bueno era? Y además da un corazoncito negro más. ¡No más! Derrota está el beso de la serpiente, ¿verdad? Mira de cara, se me ha quedado. Soy todo guapo. Soy todo guapo. Morir. Claro, en verdad con el láser así llego a más gente. Lo cual está muy bien. El High Priest la usaré contra el boss, que le pegué un pisotón bueno ahí. Asumo que para la derecha va, para la izquierda, para la derecha va a estar el boss, para la derecha del todo abajo. Y para la izquierda estará la sala del tesoro, espero. Mira, uy, estos tipos. ¡Ay! Oh, no me han dado nada. Qué malas personas. Qué malas personas. Hijo puta. Deja de morir contra mí. Estoy lleno de batería, ¿sabes? No vea la batería. No te escondas. Tengo. Ah. Tengo un lunar en la espalda. Se ha puesto todo gordo. Pero yo tengo un montón de lunares. Por si nadie sabe. Creo que nadie me ha visto. No me habéis visto la espalda nunca, ¿no? Pero tengo cientos de lunares en la espalda. O sea, tengo la espalda súper guay, tío. Llenita de lunares. Pues está todo a la derecha, del topo abajo, ¿sabes? Y tengo un lunar todo gordo y me acabo de dar al rascarme y me ha dolido. ¡Ay! No me pegues, puto. Más monedas, de todo, de todito. Vamos a ver qué habrá en las salas del tesoro. Y lo mejor de todo es que voy muy bien. Me puede dar tiempo perfectamente a llegar a borrarse y todo, ¿eh? Un usable de mierda, pero el run está yendo muy adecuadamente. Progresa adecuadamente, ¿no? Eso que te ponen en el cole. Cuando vas normal, progresa adecuadamente. Vamos a pillar esta mierda, aunque sea. Porque ya tú sabes. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ni un solo corazón, ¿sabes? Pero igual, mira cómo mueren. Mira cómo mueren ahí, me dan los corazoncitos y todo. Y aquí hay otra sala del tesoro, que habrá. Y digo, venga, venga, venga. No pasa nada, no pasa nada. Ah, pues mete veneno con el láser. Bueno, si salta así, tampoco es fácil que salte así. Ay, Dios, date cuidado. ¡Puto! Muere. ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Chellos, chellos, la la la. Qué fácil es este juego. Vamos a terminar de explorar ya que estamos. Que no me sale otro corazón negro, quién sabe. Morir, anda, morir. Morir. Ay, no. Me quería alejar, pero me he acercado sin querer. Es cosas que pasan en mi cabeza, ¿vale? En mi cabeza tenía más sentido. Lo juro, no estoy loco. Lo prometo, ¡ah! Y muero. Y murió. Bueno, este... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cubo de carne nivel 2. Y tú te vas a comer eso. Ala, a tu casa, compañero. Venga, y además te vas a morir ya. Oh, no me dan sala, está claro. Pero bueno, tengo 100% en el siguiente piso. Pero igualmente me ha tocado muy mal. Me ha tocado muy jodida la sala, tío. Ha sido una putada, pero bueno. O sea, si sale, es que claro, he perdido un poquillo de beneficio que podría haber sacado de... No había salido aquí el otra vez, ¿no? Ah, no. Me estás poniendo nerviosa.
No tengo daño, eso sí es verdad. Un poquito de daño no estaría mal, la verdad. Y no se muere, ¿sabes? Vida tengo para hartarme. O sea... ¡Ay, hija puta! Mira, aquí, pasa por aquí, pasa por aquí. Pisa los pinchos. Lo tienen todo pensado, no los pisan. Lo tienen todo pensado las cerdas estas, ellos. Qué guay, la cámara no se ha parado en ningún momento aún. Se parará y moriremos todos. Vamos a ver. Lo abro. ¡Uf! Que a todo esto, que me ha dado así la bolsita de moneda. Estaba pensando en que me había dado algo. Pero ni me acordaba. Me ha dado una mierda, la verdad, para seguir en The Boss, pero bueno. Era la bolsita de moneda amortizándose un poco, supongo. Y es que tengo un montón de vida con el beso de la serpiente este asqueroso. Es la polla, ¿eh? Edmund hizo un buen trabajo inventando ese ítem. O bueno, quien haya sido del grupo de Nicalis. Es que si pillo un corazón negro cada 2x3, tío. Y la vidita. Y las moneditas. Y todo. Dámelo todo. Venga. Está claro que hay que entrar a la tienda aquí. Y más ahora que me puede salir cualquier ítem, ¿sabes? Que puedo pillar dos ítems muy tochos. Vamos a abrir cofres. Es Angelman súper inútil, así que lo uso aquí a la mierda. No sé ni para qué me la cojo. O sea, me habrá dado tres corazones azules, pero... ¿Para qué? ¿Sabes? Hombre, esto sí está bien, ¿eh? Ahí, si voy recuperando llaves según abro, bien. Necesito ahora la tienda, donde puede estar. Mira aquí, perfecto, más llaves. The Tower. The Tower la voy a tirar aquí. ¡Ay! Vaya desperdicio, ¿no? Hala, curado. Otra llave. Obviamente vamos a ir primero a buscar la tienda, porque la tienda es muy importante que la encuentre. Y me va a salir sala del demonio con ítem me. Pero no sé si haré pacto o no. Tú sabes. Ya tú sabes, mi amor. Aquí va a haber algo seguro. Hombre. ¡Hombre! ¡Adiós! Pues voy a aprovechar que me han dado bomba de más. Y abro ahí la puertecita bien abierta. ¡Madre mía! Los ítems random. Más vida. Más vida que cojo ya. Miradme la cara. Es que me encanta la carita ese te pone con chaos. ¡Hostia! Todo muerto. Creo que se han muerto como 4 puntos ahí antes, ¿no? Yo sigo abriendo cosas. Vamos a ver, ¿dónde estará la tienda? La queridísima tienda. Ahí está. Tía, el enanaco. No veas esto, pequeño. Qué puto. Sobra vida, tío. Ojalá todos los runs así. Me tengo que replantear mi top de... Creo que voy a hacer, espérate. No, saca. ¿Cómo era el truquete este? Creo que lo voy a hacer. Nunca lo he hecho, pero creo que... Invócame algo, puto. Invócame algo. Ahí está. Creo que lo voy a hacer. Creo que ahora era darle a continuo, ¿no? Y podía ir... Y salía ultra grid, ¿no? Ah, correcto. ¿Y luego lo podía hacer más veces o cómo va eso? Ahora lo veo. Pero no me saque... Espérate. El otro ni lo toco. Entonces yo ahora... Espérate. Ay, maldito dinero. Yo recojo esto. Mierda, se han muerto todos. Bueno, en teoría ya los he matado a los dos. No debería salirme otro luego, ¿no? Pues nunca había hecho el truco este. Me lo habéis dicho mil veces. Si yo ya sabía que existía. Si yo lo he visto hacer y tal. Pero no me hacía mucha gracia hacerlo. Pero aquí que tengo una cosa con lo que comprar puede estar rotísimo, pues sí que lo iba a hacer. Aquí me he dicho, hombre, ya sí, ¿no? Y lo he hecho. Sala del tesoro que había. Es que se me olvidan las cosas. Ah, sí, la venda. Queda uno, joder. Qué cansino. Pues vámonos ya de aquí, anda. ¿Me das un cofre atrás? ¿Un cofre yo? ¿Me he dejado? No puede ser verdad eso. Ven aquí. Joder, todo el dinero. Espero que haya cosas interesantes en la siguiente tienda. Si no, igualmente he dicho viajas, vaya. Bueno, debería empezar a correr. No sé si en el siguiente piso me voy a poder parar para tiendas y mierdas. Porque voy a tener 3 minutos y pico, ¿eh? Perdí el tiempo aquí. Bueno, este es un boss fácil, tal como voy. Porque rompo todo súper fácil. ¡Vamos!
pasa que el puto da mucho por culo. Ay, me ha dado algo ya. A la mierda. Tonto, que eres un tonto. Vida, que bueno, es vida. ¿Y aquí qué va a haber? Hombre, esto no está nada mal. Y me ayuda bastante, la verdad. Pues entonces ya nos podemos ir, ¿veis? Podría haber tenido ese pasto gratis si no hubiese cogido la venda antes. Pero como soy imbécil, pues me la he cogido. Vale, tenemos un poquito más de 3 minutos para correr. Vamos a aprovechar que tengo el puto Alma Fighting Malaysor gratis. Alma Fighting Malaysor. Vamos a entrar aquí. Aquí hay que entrar. Hay que entrar. Lo siento mucho, señores, pero había que entrar. No me interesa ese trinket. Ese trinket. Missing Paper. Nada más. Ese era el que se usaba para. Para averiguar dónde era de los tantos y tal. Vale, bien, tienda en la cara. Vámonos. Libro de Belial me lo quedo. Esta carta me la quedo. De puta madre, la he usado no sé para qué. Pero bueno, me llevo la vida también. Me llevo la llave, que no me la he llevado por algún motivo que no entiendo. Y reviento al tonto este, venga, revienta una, dos. Y va, vámonos aquí. Necesitaba más probabilidades de sala. Vale, ahora hay que seguir corriendo. Buah, es que esto va a ser jodido correr. Venga, pero que yo me quiero hacer el borras, que tengo las de ganar, ¿eh? Y me pueden salir cosas muy interesantes. Teniendo en cuenta que tengo el Belial y tal, también. Tengo que coger los corazones, tío. La moneda ya voy a pasar un poco, pero los corazones... ¡Es invisible el puto! ¡Hala! A la mierda, hágala. Encima Darnes, que no veo nada. Vale, 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 vale. Ya ves si la necesito. Te necesito. Voy a pasar de ti. Vale, aquí está el boss. ¿Me da tiempo a dar la vuelta rápido y buscar sala del tesoro? ¿O es una locura? No, voy a intentarlo. Tengo que intentarlo, tengo que intentarlo. Vamos a asumir que vamos a cruzar un par de salitas solo. Joder. A buen sitio he ido a parar. Si me toca hacer daño para limpiar la sala, me lo hago, ¿eh? Hijo de puta. Te he dicho, ¿eh? ¡Dame, hágala! Paso de la sala del tesoro. En la sala del boss puedo tener más oportunidades. O sea, en el borras puedo tener más oportunidades, tío. Vamos a tirar aquí el Belial. Total, el borras se va a cargar. Y me ha salido un interesante. Vamos a hacernos daño a posta para acabar así rapidillo. Tampoco demasiado, no nos flipemos, que tengo que hacer pactos con el diablo. O por lo menos se va a intentar hacer pactos con el diablo. O sea, voy a llegar, creo, bien. Oh, me ha mandado, hijo de puta. Dos veces. Me ha mandado vida, perfecto. Más vida, Polaroid, sí o sí, vaya. Krampus, bueno. Me va a dar una carga por lo menos. Y si me da la bola de carbón, bien. Pero venga. Venga, muere. Muere, no, muere ya, en serio. Bola de carbón, un cofre. Bomba. Otro de sobra, menos mal que no he ido a salar el tesoro. Vale, ahí hay un Devil Friend. O sea, un Turret Baby. Vale, el Turret Baby. Tiramos Belial y pa'lante. Y hacerlo tranquilamente. Como muchos bosses me van a dar bastante vida también y tal. Hay un boss que no sé dónde está. Ah, vale. Que no te encontraba, compañero. Tengo bastante daño, ¿eh? Estamos ya con la vidita. Uy, que vienes por detrás, amigo. ¿Por dónde ahora? Aquí. Y ahora... Estás parado, hijo puta. Venga, venga. Entra ya. Deja de volar. Se ve todo súper oscuro, macho. No veo nada. Está más oscuro que el sobaco un grillo esto. Este me puede disparar para atrás, que no se nos olvide. Ahí, que le caiga a los otros y se hagan daño entre ellos. ¡Ay! ¿Qué me has dado? De que vas por la vida. Bueno, pues si me has dado, ahora yo cojo y la hago así a la de tu amigo. ¡Eh! A la mierda. Con la banda siguiente. Esto ya no se vuelve a aplicar, como veis, yo me lo tiro y no vuelve a funcionar, pero bueno. Molaría que se fuese estaqueando, ¿eh? Anda que no estaría roto eso.
Joder, se me van dando por matar a la bolita, de hecho. También esto va a morir rápido. Ha muerto bien rapidito. Bueno, estos también van a morir bien rápido. Y sueltan corazones negros mejor. Si no, pues nada. Siguiente oleada. Vale, un Policéfalus. Que ha durado bastante poquito, la verdad. Y Dangle, que también está durando un poquito. ¡Ey, me ha dado! Igual. O sea, ahora puedo usar esto para. Para esto. Ahí lo he reventado con el dañito, rico. Sal. Al otro menos. Este también va a caer rápido. Hemos matado al monstruo 2, que es uno de los más duros. Así que nos lo hemos quitado de en medio. Y ahora viene monstruo, que monstruo es bastante cutre. Y si nos quedamos en el acantilado, se pillan. Lo cual no viene perfecto porque es una superficie bastante grande e irrompible. O sea, de donde yo puedo estar y ellos no. Y que no es destructivo. O sea, es un acantilado. No puedes romper un acantilado, ¿vale? No puedes desacantilar un acantilado. Oye, estoy grabando, de verdad, ¿no? Todo bien, todo correcto. Es que me pongo nervioso porque el run está quedando chulo. Y si se me borrase me daría coraje, la verdad. Me he mandado vida por ahí atrás. Ahora voy. Vaya por Dios, me han golpeado. Vale, pues ahora. No, ahora no huya. Desgraciado, ¿eh? Es muy chulo tú. Se ha quedado pillado, míralo. Estoy paradito esperándome a mí. Esto fácil con la mierda esta. Bueno, esto es lo que me va a soltar aquí. A lo mejor no me suelta nada, pero la idea es que me suelte bastante. ¿Qué me dará ¿Qué me darán cuando acabe? A lo mejor me da un pedazo de ítem. ¿Quién sabe? Pero vaya, como voy a ir a Hash y todo. Lo que pasa es que corre bastante para Hash, pero yo pienso ir. Venga. Ay, me ha vuelto a pegar. Ay, qué daño. Que me da igual. Que me peguéis, sí, yo. Que me da igual, exactamente. Coño. La mugre que has tirado, amigo. ¿Qué queda? Más gente todavía. Bueno, todavía queda Giz y tal, ¿sabes? El Hound. ¿Dónde ha soltado el esqueleto el tonto este? No lo había soltado. Pues es que da igual. Si es que full vida todo el rato, full vida. Me puedo hacer daño yo y ya está. O sea, me voy haciendo daño y con eso tiro porque me voy cubriendo. Y a este le voy a pegar así, tal cual. Siento chulo, mira. Mira qué chulo soy. Ya está, y otro se va a la mierda. Y este anda, los dos juntos, los dos hermanos Calatrava. Muertos también. Bueno, todavía no. Claro, porque tengo el Polaroid, que está todo el rato saltando el Polaroid. Y luego Virgo, que el momento que Virgo salta sería también. Esto aquí va a... Exacto. A liar la parda. Es que no quería soltar Belial, la verdad. Bueno, me hubiesen dado dos ítems abajo, pero no sé hasta qué punto. Debería haber un ítem que te permitiese tener dos usables, la verdad. Edmund, apúntate esa. Vale, tengo no demasiado tiempo para correrme todo esto, así que... Para correrme todo esto. Para recorrerme, tío, todo esto. O sea, es mal pensado. Me da igual hacerme daño. Aquí el caso es que tengo que rushear un poco. Porque luego Hash va a ser cero problema, tal como voy. Porque las moscas me van a dar un montón de vida. Voy a tardar en matar a Hash, sí, pero debería ser cero problema. Entonces es un momento muy bueno para ir a por Hash. Oye, este trinket, qué rico. Se acabó el efecto raro, pero me da igual. O sea, me da bastante igual. Bueno, ahora podríais darme otra vez corazones, ¿no? Como me estabais dando antes, amigo. Ahí estamos. Es azul, no es lo mismo, pero tengo el trincazo que me va a evitar que me salgan usables. Pues está de putísima madre. Vale. Hora de no gastar más bombas. O sea, más llaves. Porque me van a hacer falta luego. Joder, es que no quiero. Venga, una más. Ya está ello. No, ya está porque la estoy liando. Pero es que me salen los cofres y me tientan. Pues claro. Vamos a parar. Es que a lo mejor la he liado ya. Vamos a rezar porque no salgan unas cuantas llaves. Pero no debería haber hecho eso último. Y yo que esta sala creo... No sé si me ha salido alguna vez antes. Puede que sí, puede que no. Ahora mismo no caigo. No me suena mucho, la verdad.
Algiz. Algiz, esto es buena, tío. Esto es una sala secreta, dime que sí. No. Dios, pues estoy corriendo y no sé para dónde tengo que ir, macho. ¡Ah! No, Maze, no. Por Dios, no me trolees. La llave, perfecto. Me da igual, me da igual. Ay, Dios, me tengo que llevar esto. Es que esto me va a venir genial. Esto me va a venir demasiado bien, por lo menos. O sea, me da pena soltar el no, pero... Es que claro, yo pillo esto. ¡Eh! Es que me estaban haciendo llaves, ¿sabes? Me he rayado. Y ya voy servido de llaves otra vez. Vamos a tirar con esto. Vamos a... ¡Joder! Todos los callejones sin salida me estoy llevando, tío. Vale, ya está. Con esto ya puedo soltar el no. O sea, ya puedo volver a pillar el no. Suficientes llaves. Es que me estoy llevando todos los caminos que no son, macho. No me mandes a... ¡Ay, Dios! Que me estaba mandando todo el rato esto atrás. A donde yo no quería ir. Esto va a ser súper imposible con la maldición esta encima, ¿sabes? O me toca un emperor o estoy jodidísimo. Otra vez. Vamos a tirar esto. Quiero... Es que voy a morir al final con la tontería. Es que al final es con la tontería voy a morir. Por encima nadie me estaba soltando otra vez corazones negros. No sé qué ha pasado con todos los corazones negros, pero nadie los está soltando. Yo vi con prisa porque quiero llegar a Hass y no voy a llegar. No voy a puto llegar, me cago en todo. El audio bien, ¿no? El audio todo bien. Es que... ¡No me! ¡No me jodas, tío! ¡Oh, Dios! Esto ya depende de lo que el boss quiera. Mira, bien, 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 bien. Sal rápido, sal rápido. No me tengan mucho rato aquí, por favor. No me tengan mucho rato aquí. ¡No! Es que no voy a llegar, es que ni de broma ellos. ¡Sal la cap! ¡Soco la puta cola ya! Nada, no la va a sacar. Es que en cuanto la saque me pego a él. Me pego a él, que es lo que quiero. Es que yo quiero pegarme a él. ¡Que la saques! No, no la saca. Es que no la saca. Dios, y ahora que la saca, me pilla todo mal. Es que la ha sacado y me pillaba todo mal. Y no se muere. Aleluya. Rápido. ¿Qué hay aquí? No me... Esto no sirve de mucho, la verdad, la batería aquí ahora mismo. Pero la puedo usar más adelante. Vamos, 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 vamos. Si me toca algún sable mejor, la puedo usar. No, lo que pasa es que no me van a tocar un sable, obviamente. Corre, ¿para dónde corro, tío? No sé ni para dónde tengo que ir. Es que no sé para dónde ir. Que no me queda tiempo apenas. Que no me queda tiempo apenas, tío. Están tocando las salas más horribles de limpiar. Me la juego, voy a ir para arriba. Dios, tiene que ir para arriba. Venga, que tiene pinta que sí. Estoy reventando puertas, eh. Paso. Creo que voy bien. Tiene pinta que voy bien, pero no sé. Yo ya no sé nada. Venga, tío, que no queda nada de tiempo. Venga, ya. Más llaves, macho. Más llaves. No me jodas. Dios. No, no, es que no llego, es que no voy a llegar. Es que me ha quedado nada, es que me ha quedado un maldito segundo. Estoy segurísimo ya de ello. Es que estoy casi 100% seguro que me ha quedado un segundo o algo así. Y no aparece, que tiene que estar aquí al caer. Al final moriré y sin llegar. Que es lo mejor, ¿sabes? Nada, no llego. No llego, tío, no llego, no llego por nada.
No llego por nada. Es que no voy a llegar por nada, yo por segundillos. ¡Ah! Ya se acabó el tiempo. Y yo corriendo como un imbécil. Si no me hubiesen dado tanto por culo la maldición de Maze antes, voy a morir. Encima es que muero. Encima es que moriré. Encima es que moriré. ¿Sabes? Que es lo mejor. Me he tirado al Gus. Total. Habrá que usarla en algún momento. No es que... Estoy muerto todavía, pero vaya. Moriré, moriré, ya veréis. Si llego al cofre, sobrevivo, porque en el cofre me va a tocar mil mierdas, pero... Joder, tengo que hacer esto. Dame corazones azules, por favor. Ninguno, ni uno solo. Dios, no, verás que muero antes de cogerlo. Uf. Son tan rápidas, ¿por qué es tan rápida la señora? Cómete eso y muere. Ay, cómo odio esta mierda. Yo quería llegar a Hash. Yo quería llegar a Hash. Me hacía ilusión. Ilusión. Bueno, no tengo llaves para el cofre. El cofre va a ser divertido, pero... Así forever, guay. Me parece correcto. ¡Ay, Dios mío! Esto sí que es correctísimo. Esto sí que es correctísimo, chaval. Claro, ya, ahora sí. Ahora estoy roto otra vez, pero... Y todo lo que habré perdido de Hash. O sea, todo lo que me podría haber dado ese señor amable. Paso de la bomba. Que te zurzan ahí. Muere, he dicho. ¡Ah! Ya me han pegado. ¿Pero por qué me pegáis? O sea, ¿qué os he hecho yo a vosotros? Ya me he puesto nervioso, ya. Con lo bien que he ido todo el run, súper tranquilito. Ya me ha alterado un montón con la mierda del Hash. De que no llegaba, vaya. La Tech 5, muy buen ítem, ¿eh? Ya lo estamos viendo. Tanto Tech 5 como... El beso de la serpiente. Muy, muy buenos ítems los dos, estos... Hostia, tío. Aquí rompí una vez el juego, en una sala de esta, me acuerdo. Bueno, come sola las bombas. Y además, llegan para todos lados. Vaya mierda, ¿no? Vaya reverenda mierda, me ha salido, ¿no? En fin. En defiende. Oye, siempre me gusta revisar que todo está correcto, ¿vale? De vez en cuando. En Skyrim no puedo hacerlo tanto. Pero aquí me gusta revisarlo. Es que es un poco más difícil. Tío, vaya salto a pegar el notas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por ser más pequeño tienes que saltar el triple o algo? No entiendo. Uf, con el pedazo de trinques que llevaba y todo. ¡Ah! Si no hubiese dado la vuelta. Y hay tantos elementos que podría haber cambiado la situación. Oye, muerte, ¿no? Qué guay, rebajas de Steam. Que apenas le he podido sacar partido a Chaos, tío. Me ha salido mierda muy gorda. Bueno, a ver, me han salido algunas cosas bastante interesantes, ¿verdad? El Abaddon en la sala secreta esa me ha molado. Para que os voy a engañar, pero... No sé, podrían haber salido más cositas. Ya todos a morir ya, ¿no? ¡Hala! Todos muertos. Venga ya, hombre. Ay, Dios. Ay, Dios. Tan, tan. Tan, tan. Al ataque. Al ataque. Carl. Muere él. Muere él. ¡Ay! Me ha salido un señor malvado delante. ¡Muere, le he dicho! ¡Ah, me ha... ¿Crees que hace ello? ¿Qué hace? ¿Te reventa? ¡Hala! ¡Mira cómo me cruzo por tus rayos de mi mierda! ¡Mira cómo me río en tu cara! ¡Ahora qué, tonto! ¿Sabes por dónde vas a aparecer? ¿Qué hace? Pues te reviento, ¿eh? ¡Tonto! ¡Muere! Y no me ha dado tiempo, pero iba a entrar con entrada guay ahí al cofre, entrada Swaggy. Que podría haberlo hecho realmente, me sobra la vida.
Pero... Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Cabeza... Cabeza de... Cabeza de... Me cago en... Madre mía. Explosivo... Funny pack... Me lo pillo todo, ¿no? Porque vale, no voy a poder rolear nada. Verás tú el explosivo, qué risas. Todo sonrisa y diversión hasta que explota todo. Madre mía. Ahí vale, que encima llevo mega. O sea, al explotar hace punti, punchi, pum muy fuerte. Dos con explosivo, venga. Pumba. Y tú también. Aquí te mato las manos. Bueno. Immaculate Conception, que no me va. No se va a activar ya. A ver, en teoría, como todas las pulsas están mezcladas, me debería poder salir las llaves de papá, ¿no? O sea, las llaves de papá, no, las llaves de los ángeles. En teoría. Lo de diamantes, qué útil. Gracias, pero no. A ver si me tocan cosas para ponerme todo roto, tío, o algo. Que bueno, ya voy fuerte, a ver, no nos vamos a engañar, pero yo quiero ir roto. Muy roto. ¿Le importa a usted? Debería ralentizar a los enemigos el explosivo, además, ¿eh? Es que me echan encima. Están como putas cabras. Por eso festín, qué útil. Sí, sé que me deja un penique abajo de esos que se pegan al suelo, pero es que... ¿Para qué lo voy a coger? O sea, ¿para qué me voy a medio molestar siquiera? Anda, 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 que me tienes contento tú. Muere. Oye, más cofres, ¿no, please? ¡Hostia! Verás tú el explotido que va a pegar el señor este. ¡Ay, Dios! ¡Pum, pum, pum, pum! Yo te ayudo. ¡Yo te ayudo! ¡Mierda! ¡Vaya mierda! ¡Ah! ¡Hijo puta! ¡Muere! ¡Hala! ¡Todo para mí! Bueno, venga, un compañero. Pero no sé, yo esperaba cosas más rotas. Esperaba una Godhead o algo, ¿no? Una Godhead. Todavía puede salir, todavía todo puede pasar, ¿eh? Yo sigo esperando la Godhead. Esto no es una Godhead. Ahora que tengo doble alas o algo. Ah, no, pues me quedo con las de Angelito. ¡Bum! Reventó. Soy un ser alado y místico. Que me está saliendo un montón de mierda esa de tesoro, tío. Podrían salirme... O sea, esa la de Ángel. Podrían salirme para eso una Godhead, ¿no? Yo lo veo, a ver. Joder, las bombas, no veas también. Oye, ¿esto me puede soltar cofre? La bomba. Una bomba que suelta bombas. Es mágico, ¿verdad? De 20 ahora mismo la liaría mucho. Podría dar cofres y cosas. Venga, hombre. ¡Más bombas! ¡Dios! Voy a matar al tonto de esta base de bombas, ¿eh? ¡Ah! ¿Quién te crees que eres tú para pegarme? ¡Que te reviento aquí! ¡Hala! Todo gratis. ¡Abel! ¡Hombre, Abel! ¡Abel, te estaba esperando! Sin ti esto no sería lo mismo. Él estaba esperándome, observando mis pasos desde el fondo. Si en un run sale Abel, ese run está ganado. O sea, este run ya estaba ganado antes que saliese Abel. No puedo abrir eso, por cierto. Pero Abel estaba... El que estuviese Abel en la pool de cosas que iban a salir. O sea, Abel ya sabía que él iba a salir. Por eso hemos ganado el run. A ver si me entendéis. Ahora perdemos, Todo triste. Venga, anda. Venga, anda, que me tienen contento. Iba a matar a Blue Baby a bombazo. ¡Yupi! ¡Eh! ¡Eh! Se supone que no hay... ¡Me han timado! ¡Me han timado! Se supone que no me tienen que salir usables. Trinket Blocks. A lo mejor solo reduce las posibilidades y no lo cancela del todo. Pero vaya. No se han muerto. Son todos resistentes. Los pinche putos. Yo paso de buscar más cosas, ¿no? Ya por el tonto este. ¡Muere! ¡Muere! ¿Qué hace? Que te reviento. Toma bomba. Toma bomba. Toma bomba. Toma bomba. Bombas para todo. Bombas para todo. ¡Ah! 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 Todo se ha llenado de pickups. Muere, he dicho. Me da igual, me da igual. No me vas a... Me pueden matar. ¡Hala! ¿Y ahora qué tenemos aquí? De moon. Me da igual, venga. Vamos a entrar bien, anda. Como hay que entrar. Y rebotazo gordo, pum, para adentro y ¡push! Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo. Esto creo, bueno, lo he dicho al principio, pero era el último vídeo que tenía que preparar, me parece, para...
mis vacaciones de 2 semanitas, que me la voy a empezar a tomar a partir de ahora, aunque ahora tengo que hacer maletas y mierda. Probablemente grabe ahora algo con la cámara para el vídeo de la DreamHack que veréis mañana. Espero que veáis mañana. Y bueno, por mi parte ya está todo dicho y me despido de vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like y un comentario. Y... ¡The Pixel! ¡Cierro!